Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos: iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal, al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos! La más cordial bienvenida a nuestro programa aprendiendo a pensar ya el número 98. ¿eh? Nos acercamos al centenar y os emplazamos para ese centenar porque hay una partida espectacular preparada para ese día, sobre todo por la persona también que que jugó esa partida. No queremos adelantar nada porque ya no es solamente la partida en sí sino el personaje, ¿no? Así que bueno, estamos en esta partida 98 y tal. Como vimos en el programa 97, eh, vamos a ver una partida de Garry Kasparov. Kasparov podríamos estar hablando años y años de él. Ver partidas sin cansarnos porque toda su trayectoria ajedrecística fue brutal. Eh, en, esta partida vamos a ver una, en este caso, vamos a ver una partida contra Timoshenko en, que se jugó en el campeonato soviético en 1981. Eh, sabéis que Kasparov todavía era muy joven, él nació en Bakú y hasta el 85 no fue campeón mundial, así que cuatro años antes de ser campeón mundial, que fue el campeón del mundo más joven de la historia. Eh, así que aquí quizá tendría 17 años escaso, 16. Pues vamos a ver esta genial partida que juega con qué paciencia, eh. también creatividad, tiene un poquito de todo, de cálculo, pero también paciencia ante un jugador experimentado como Timoshenko y cómo lo va sometiendo poco a poco. Así que vamos a ver esta partida de Gary Kasparov ya aproximándonos al programa número 100 de Aprendiendo a Pensar. Que disfrutéis. Bien, pues como hemos dicho, estamos en esta partida en la que eh, Gary Kasparov conducía las piezas blancas en este campeonato de la Unión Soviética y como aún siendo tan joven, eh, vamos a ver la, la creatividad, la paciencia, el talento que tiene para someter a Timoshenko. La partida empezó con D4, su rival jugó D5, Kasparov hizo C4, lo que viene a ser el gambito de dama ¿eh? en el que sacrificamos un peón que no merece la pena. Tomarlo, ¿eh? porque o si las negras lo toman, lo mejor es que luego lo abandonen a su suerte y, la, y las blancas lo puedan recuperar. Pero normalmente no se suele tomar ese peón, se juega o E6 o C6, que en este caso lo que hicieron la, las negras fue C6, que es la, la defensa eslava. Así que caballo F3, la que jugó Kasparov en su día, caballo F6, de momento jugadas normales por las que pasamos. Eh, más rápido ya que son jugadas de desarrollo que todos conocéis ya los aficionados de Drek hay que sacar las piezas antes de cualquier ataque e6 fijaros cómo la estructura de peones negras es muy sólida a cambio de quedarse con un alfil bastante malo ¿eh? este alfil pues queda atrapado en la estructura de peones negras pero este alfil sí que tiene más actividad normalmente suele ocurrir en ¿eh? un alfil bueno y un alfil malo lo que solemos eh, llamar si un jugador costa, consigue tener los dos alfiles buenos pues eso ya es una maravilla para el resto de la partida ¿no? pero en este caso no fue no fue así así que después de de e6 las blancas jugaron alfil g5 es una clavada habitual de ese caballo también sirve para desarrollar una pieza ...y aquí pues se puede jugar al fil E7... ...o simplemente permitir esa clavada... ...en este caso... ...creo que quizá el primer pequeño error... ...por así decirlo de Timoshenko... ...es no jugar una partida sólida, tranquila, equilibrada... ...con este chaval ¿no?... ...le diría bueno un joven de 15, 16 años... ...pues no, no voy a tener problemas en ganarle... ...quiero desequilibrar la partida... ...da igual que él coja el centro... ...y lo que hace es que tienta un poquito a Kasparov... ...que no necesitaba mucho para eh, desatarse ¿no?... ...en este caso jugó E4... Porque las negras han cedido ese centro, ¿eh? así que juegan E4 y B5, apoyan a ese peón, y estamos entrando en este caso en la eh, variante Botvinnik ¿eh? del gambito de dama. Es una variante muy aguda en la que las negras pretenden defender ese peón, que es gratis, pero a cambio las blancas van a atacar un caballo que parece que está condenado a perderse. Pero es que las negras a su vez van a atacar el alfil que está eh, clavando al caballo, entonces se produce una serie de, de amenazas muy directas y es lo que viene siendo conocido como la variante Botvinnik ¿eh? de del gambito de, de dama. En este caso, después de b5, como hemos dicho, e5, h6, alfil h4, evidentemente las negras no pueden permitir perder ese caballo, así que tienen que jugar g5. Fijaros qué locura de partida en la que la estructura de peón está totalmente... Parece que las piezas se han tirado desde lo alto y tal como hayan caído. no eh, En este caso, al jugar G5, las negras ya renuncian al enroque, porque enrocar por aquí no tendría mucho sentido, porque en lugar de poner el rey en un refugio, lo estás dejando en un sitio totalmente descubierto. Pero es que enrocar largo tampoco tiene una buena cobertura de peones. Eh, a su vez, esto parece que puede plantear un ataque al enroque de las blancas, porque parece que las blancas no deben de enrocar por aquí, por lo mismo, ¿no? que no tienen peones. Así que es una partida en la que ambos jugadores prácticamente renuncian al enroque o enrocan sin garantía. ¿no? Y parecería que es una partida más común de aficionados, ¿no? pero no, esto tiene su nombre, nada más y nada menos que el de un excampeón mundial, Mijail Bobbini, que fue profesor, de y Kasparov y en este caso eh, se está planteando la variante que llevaba su nombre caballo por g5 fijaros cómo de todas formas las negras van perdiendo un peón podrían retirarse podrían tomar aquí que es otra de las líneas muy habituales y las negras tomarían aquí el caballo todavía la estructura quedaría más fea ¿eh? más rara verdad los peones en lugar de defenderse con ellos están siendo aislados eh, doblados así que eh, sería muy muy rara esa estructura pero Kasparov decide tomar caballo por G5, que como decimos es un poquito menos habitual, H por G5, o al menos en la teoría actual, ¿eh? también tenemos que tener en cuenta que esta partida pues, se jugó en el 81. Alfil por G5, caballo D7, defendiendo a ese caballo que de todas formas va a caer, y aquí es donde cae E por F6. Siguen amenazas directas, las negras podrían tomar aquí ya, pero antes juegan alfil B7 que... Si os fijáis apunta a un sitio que aparentemente es por donde van a enrocar las blancas y si las blancas deciden enrocar por aquí no solamente tendrán el peligro de este alfil sino que la columna g estará abierta sin duda es una línea muy aguda muy agresiva ¿eh? no es una partida de ajedrez normal y tranquila pues bien eh, lo curioso de esto es que fue inventado como hemos dicho por Botvinnik que Botvinnik era un hombre tranquilo es decir, el estilo de Mikhail Botvinnik, el, el profesor de Karpov, de Kasparov, de tanto, el, el, por así decirlo, el pionero de la escuela rusa, de la escuela soviética, eh, era un jugador tranquilo, un jugador posicional, un jugador que prefería evitar las complicaciones y ganar las partidas con pequeñas ventajas. Eh, sin embargo. Eh, ...algún día analizando en su laboratorio casero... En, en, su, ...en su tablero de ajedrez en casa... ...pues sacó esta variante que se puso de moda... ...y lleva su nombre... ...así que todos tenemos días... ...en los que hay un poquito más de, de actividad ¿no?... ...y otros días más pasivos... ...pues se ve que en este día... Eh, Botvinnik inventó una variante que... Eh, ...se puso de moda y se está empleando ahora... ...nada más y nada menos que por uno de sus pupilos... ...por Gary Kasparov... ...ante Timoshenko... ...pues alfil B7... Continúa esa agresividad contra el enroque blanco y las blancas en vez de enrocar y sufrir lo que le pueda venir encima aquí sobre el enroque, fijaron lo que juega. G3 abriendo aún más la diagonal. Por eso esta partida es muy diferente a las que solemos ver aquí en nuestro programa, pero hay partidas para todos los estilos, todos los gustos y tenemos que verlas. C5 atacando la torre. Y eh, las blancas, en lugar de renunciar al enroque, sabéis que si se mueve esta pieza ya no podría enrocar, tampoco puede interponer el alfil en medio, juegan D5, D5 taponando esa diagonal, todo esto es teórico, fijaros que estamos en la jugada 14 prácticamente ya, dama B6 en la jugada 13, y todo esto sigue siendo teórico. La dama eh, apunta para atacar al enroque. Y parece ser que las negras sí que van a enrocar largo, aunque no tengan cobertura de peones, sí van a tener una cobertura de muchas piezas que la defiendan al rey y a la vez esta torre va a poder pasar las dos para el flanco del de rey, con la esperanza de que Casparó enroque corto y sufra aquí un potente ataque. Así que dama B6, todo esto como decimos seguía siendo teórico, alfil G2, aprovechando que el peón estaba en medio y que no podía ser tomado y enroque largo. Así que aquí ya Timoshenko en roca largo, planteando una partida. Y Kasparov entra, perdón, Kasparov entra al trapo y en roca corto. Enroques roques opuestos son partidas en las que hay muchísimo movimiento de ataque, en las que no importa mucho la estructura de peón, incluso perder algún tipo de material, sino que lo importante son ataques directos a, al enroque. Pero fijaros qué curioso, que aunque hay enroques opuestos, las blancas son las que deberían de haberse expandido por esta parte para atacar al rey, y es todo lo contrario, son las negras las que lo han hecho con los peones. Y en este caso al contrario, ¿no? Las blancas han llegado con un peón a f6 donde no está el rey rival. Así que este es el mundo al revés. Es una partida, pues bueno, histórica y también queremos pues que la conozcáis, ¿no? Después de enroque de Kasparov, b4, curiosísimo, ¿eh? Como enrocado largo, las blancas siguen expandiéndose por ese flanco cuando debería ser todo lo contrario. Deberían ser las blancas las que rompieran aquí esta cobertura de peones para luego usar las torres y la dama atacando al rey. Pero, como hemos dicho, esta partida es el mundo al revés. B4, caballo A4, atacando a la dama. Y la dama, pues, se va a B5. Ahora sí, Carpoz empieza ya a minar un poquito estos peones para que vayan desapareciendo y abrir columnas contra el rey rival. Yo creo que Timoshenko todavía se sentiría seguro ante un chaval de corta edad, eh, aunque ya apuntaba a maneras, ¿no? Y eh, juega caballo B8. Caballo B8, peón por peón, como hemos dicho, Casparó ya está eh, destruyendo un poquito la cobertura de peones, pero fijaros cómo Timochenko toma con peón que estaba doblado, arregla un poquito eh, la fisura que tenía y parece que se encuentra bien. Pero ya este rey cada vez tiene menos cobertura y esta columna ya está semiabierta, así que cuidado con Casparó, eh, que a pesar de su edad no iba a perdonar al gran maestro Timochenko. El Alfil ya no hace nada aquí pues regresa a donde realmente se está produciendo la lucha. e 3, cuando el rey se decidió ir al roque cort, el largo, las piezas de Casparo ya poquito a poco está el caballo en A4 cerca, el alfil está apuntando hacia allí, la torre está bien situada, la dama también más o menos, el alfil apuntando allí en cuanto desaparezca este, todas las piezas blancas sin comerlo ni beberlo, sin darnos cuenta en un piso, ha llegado a apuntar al rey rival. Mientras que si nos fijamos en las piezas negras, esta torre está muy bien, atacando al rey rival, pero este alfil no. La dama, desde que se movió de B6, que sí que tenía algo de ataque, no está atacando ya al rey rival. Y el caballo, pues, muchísimo menos, no, está apartado totalmente del, del juego. Así que yo creo que esto va a ser decisivo para que Kasparov gane la partida. Alfil por D5, tomó Timoshenko. Alfil por D5, Kasparov. Torre por D5. Timoshenko atacando a la dama, dama E2 apartándola y comunicando las torres para que actúen por las columnas abiertas. Por fin el caballo eh, regresa a C6, que recordáis que estaba en D7 eh, y ha hecho esta maniobra para llegar a, a casillas más centralizadas y la torre se coloca donde realmente hay algún peligro y donde está el régimen. ¿eh? Todavía hay piezas por medio pero en el ajedrez hay que tener profilaxia, hay que prevenir antes que curar. Así que seguramente Serreya se encuentra incómodo. Pero Timoshenko no lo parece ver así, caballo a 4, a 5, y se dirige a dar un doble. Un ataque doble a las dos torres, o unas gafas, como queráis llamarle, que se llama así, una horquilla también se llama, un ataque doble. ¿eh? Así que caballo a 5, lo que ocurre es que ha apartado una de las piezas que defendía. Al rey ¿eh? por ganar material y Kasparov no es de aquellos que luchan por tener el material. Así que la jugada ahora de, de Kasparov es tremenda. Es nada más y nada menos. ¿Quieres entrar aquí a tomarme las torres? Pues mira, juego B3 y si quieres, come con el caballo y además ganas un peón a la vez que me, que me comen algunas de las torres. Pero es que eso es muy, muy peligroso. Fijaros cómo con el peón no se puede tomar ya ¿eh? y si toma con el caballo, fijaros cómo. La dama, este peón que le molestaba a la dama, la dama ahora puede pasar a esta uh, fila, eh, atacando más al, al rey o entrando por la columna A, en función de qué eh, torre se vaya a comer eh, el rival. O tomamos directamente aquí, mejor dando jaque, si cambiamos dama es eh, difícil luego continuar el ataque. Así que yo creo que torre por peón, dando jaque y luego salvamos la otra torre, que es bastante más sano, ¿no? no sabemos lo que kasparov tenía en mente. porque cuando kasparov juega esto, timoshenko empieza a ver el peligro y decide no tomar y juega c3. así que continúa el mundo al revés. los peones de la cobertura del rey siguen avanzando por el flanco que no deberían, no, pero parece que son únicas para, para salvarse. ¿no? la partida sigue. y kasparov, como hemos dicho, era amante de sacrificar cualquier pieza por el ataque. así que caballo por c3 abriendo definitivamente la columna C. Peón por caballo y torre por caballo jaque. Por fin, a cambio de alguna pieza, pero ya hemos conseguido dar jaque a ese rey que se ha quedado totalmente sin eh, parapeto ninguno. Así que rey de 7 fue lo que jugó eh, Timoshenko. Y ahora, ¿quién se suma a la fiesta? ¿Hacemos un cambio de damas? No, porque entonces nos quedamos sin ataque. Dama, C2 una batería para poder entrar con la torre ¿eh? en séptima fila sabéis que siempre las piezas tienen que actuar armónicamente no podemos entrar con una pieza sola para atacar así que lo que hacemos es sumar varias incluso la otra torre si hace falta para poder entrar en séptima fila fijaros que alfil no está haciendo nada fijaros que caballo en un extremo del tablero la torre estaba muy bien para atacar pero nadie la acompaña así que al final Casparó conseguía eso de desarbolar todas las piezas del rival hacia objetivos aislados mientras que las suyas incluso perdiendo un caballo, pero colaboran en el mismo ataque. Así que alfil D6 prácticamente única para salvar para que la torre no se cuele y ahora muy bonito, muy estético lo que hace Kasparov, que es torre C1 y fijaros como una triple batería eh, para eh, poder eh, entrar en C7. Espectacular la, la partida eh, que estamos viendo de Kasparov. En este caso... Después de sumar la triple batería, Dama B7 es la única jugada que hace que las blancas no puedan entrar todavía. Así que Timoshenko ya está pasando a la defensa y ahora Kasparov sigue todavía expulsando a más piezas rivales. B4 atacando al Alfil o sacrificando el peón para que ahora el Alfil ya no pueda estar en los dos sitios a la vez y podamos entrar en C7 ganando. La dama. Así que Kasparov continúa con su ataque y aquí ya seguramente Timoshenko estaba viéndole las orejas al lobo. Así que dama por b4, pero claro, se aleja de donde vamos a entrar eh, con nuestra pieza. Eh, Podemos entrar en c7, de momento sería mucho sacrificio. Así que fijaros, torre b1, hizo Kasparov, que lo tenía todo bien calculado, sacrificó su peón de b para tenerlo todo abierto contra el enroque rival. La dama se fue a G4 con la esperanza de intentar llegar antes y dar mate a Kasparov, pero eh, él lo tenía muy bien planeado. Alfil por A7, todavía más despejado el flanco de Dama. E5, que no tiene otro objetivo más que huir con el rey, escapar ante lo que se le va a venir encima. Dama A2, que está amenazando con entrar dando jaque, con ganar la torre. Si la torre se va, ganar el caballo. Así que Casparó continúa con su fuerte ataque. Torre D1, jaque. Es un cambio, efectivamente. Torre por D1, dama por D1, jaque. Y rey G2. Pero si os fijáis, el rey está ahí todavía muy seguro. Nadie puede hacerle absolutamente nada. No hay ningún jaque que las negras puedan dar porque está todo cubierto. Así que la dama y la torre no pueden coordinarse todavía. Dama H5 para entrar aquí, ahora sí que hay peligro inminente, pero Kasparov es su momento, ya él lo tenía todo bien planeado y antes que entre Timoshenko empieza a jugar él. Dama A4, jaque, rey huyendo por E6, frenamos el ataque de Timoshenko, que lo intenta por otro lado, pero sus piezas ya poco a poco van cayendo, dama por caballo. Aquí hacen una clavada, pero es fácil de quitársela porque dama a5 eh, para dar jaque eh, y cambiar dama y quedarnos con pieza de más. Rey por peón, evitándolo y a la vez huyendo. La dama se cuela por d7 atacando al alfil. El rey sigue huyendo. Torre f3, podríamos tomar el alfil, sí, pero a la vez él tomaría nuestro alfil. Y preferimos que esa torre quede ahí sin hacer nada porque la nuestra, fijaros, torre f3. Amenazamos con entrar en F7 y ese rey que ha huido del flanco de dama al de rey, ¿recordáis cuando el largo al final ha tenido que huir hacia aquí? Pues sigue sin encontrar alivio. La dama todavía defiende ese punto, pero ahora sí cae dama por alfil, torre por alfil, pero la siguiente la tenía calculada ya Casparó, que es dama por peón, jaque, y ese rey no tiene mucho sitio donde ir. H7, todavía alguien podría decir, bueno, vamos ganando dos peones, pero no veo cómo entrar. Fijaros cómo entra Kasparov. Torre H5 y es inevitable, perdón, Torre F5 y es inevitable la entrada en H5, con lo cual el mate ya es eh, imparable. Hay un jaque aquí para entretener, por si acaso se va hacia abajo y interviene la otra torre, pero después de dama H2, fijaros cómo no hay ningún jaque de las negras y no se puede parar en inminente mate, que va a ser torre aquí, única aquí y torre. O dama mate. Fijaros qué bonito, qué estético, aunque las negras también tenían dama y torre, están totalmente apartadas. Kasparov era un auténtico calculador, siempre iba con una jugada por delante del rival y aquí lo demostró. En una partida larga, hemos ido rapidito para que eh, podáis verla entera, pero merecía la pena. ¿eh? Una partida con el mundo al revés, el rey enrocando largo y al final huyendo hacia el flanco de rey para morir allí. Así que otra espectacular creación de Gary Kasparov. Bien, pues hasta aquí este programa número 98 de Geri Casparó. Seguiremos viendo muchas partidas, pero estamos muy cerquita ya del centenar de programas, así que os emplazamos para el de mañana, el 99, y sobre todo no os perdáis el número 100, que va a traer una sorpresa interesante con una partida magnífica. Nos vemos. y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal, al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!